Hola, bienvenidos a este canal donde hablamos sobre pintura y arte digital. Mi nombre es Manuel Pavón y les doy la bienvenida a esta primera sesión de una serie donde realizaremos veloces artes de concepto para animación. En esta ocasión, pintaré en Photoshop un escenario marciano a partir de selecciones libres. Sin embargo, esta técnica puede ser replicada en el programa o aplicación de tu preferencia. Para empezar, realiza una transición de colores complementarios con la herramienta Gradiente. Elegí estos colores para potenciar la armonía cromática y la profundidad visual por efecto de contraste cálido y frío, tomando como referencia las fotografías panorámicas que realizó la sonda Curiosity en el planeta rojo. A continuación, creamos una capa nueva dejando presionadas las teclas Shift y Control seguidas de un clic en la tecla N. Presionando la tecla L, cambiamos a la herramienta Lazo, con la que trazamos una selección para darle forma a lo que será nuestro terreno o plano medio. Ahora presionamos la tecla B para cambiar la herramienta de pincel y rellenamos dentro de la selección un plano de color naranja más oscuro y saturado que el que utilizamos para el fondo. Con las teclas Control más T podemos escalar y acomodar cada plano que vayamos creando. Ya tengo establecidos un cielo y un horizonte. Ahora crearé una capa nueva y sobre ella pintaré algunas rocas que formarán parte del escenario, pensando ya desde este momento en la composición, buscando una escena balanceada, pero sin distribuir sus pesos simétricamente, ya que podría detener el dinamismo que deseo para esta imagen. Es importante nombrar las capas para no confundirse cuando la escena se vuelve más compleja. También es práctico agrandar las miniaturas que se muestran en las capas. Para ello, damos clic en el icono de ajustes de la ventana de capas y en el panel de opciones elegimos la más grande. En este punto tomaré la decisión compositiva más importante de esta escena, definir el énfasis, por lo que pintaré este pequeño círculo rojo como referencia, bajaré su opacidad y haré un bloqueo de capa presionando este icono de candado en la parte superior de la ventana de capas. Creando capas nuevas por encima de mi background, dibujaré una serie de nubes a partir de selecciones que me permitan representar movimiento, trazando flujos hacia el énfasis y generando así vectores de fuerza, muy útiles para dirigir la vista del espectador a nuestra zona focal más importante. Pintamos ahora las nubes de un naranja de tono muy alto, sin llegar nunca a un blanco puro. Esta técnica de selecciones libres tiene la ventaja de forzarnos a pensar en formas generales y no en detalles, lo que es muy importante para el concept art. Por otro lado, una desventaja de esta técnica es que exige seguridad en el trazo. Si sientes que tu pulso no te ayuda, puedes apoyarte en la herramienta pluma para generar vectores o lazo poligonal para selecciones más controladas. Para generar un equilibrio adecuado entre los elementos de la escena, busco unidad en el tipo de formas. Es decir, constantemente repito patrones dibujados tanto en las siluetas de las rocas como en las siluetas de las nubes, teniendo mucho cuidado de variar lo suficiente para no repetir formas. Como podrás ver, cada una de estas nubes está dirigiéndose hacia el círculo rojo que representa nuestro punto focal. Y no me detengo en esta etapa a modelar luces o sombras, puesto que lo más importante aquí es establecer una composición clara y dinámica. Observa cómo pinto cada nube en una capa diferente. Esto es debido a que posteriormente podré modificar el valor local de cada plano, simulando la profundidad de la perspectiva aérea. Término acuñado por Leonardo, el otro Leonardo, y que consiste en, cito textualmente de su Tratado de la Pintura, la difuminación de los colores en relación a las diversas distancias. Se trata de la pérdida de consistencia que tienen los cuerpos a la distancia como efecto de la atmósfera, por lo que estas nubes deberán tener un tono de color naranja más parecido al naranja del cielo para simular así estar más lejanas. Presionando las teclas Control y H, podemos ocultar la selección para ver sin elementos distractores las interacciones de color entre figura y fondo. No olvides presionar de nuevo Control H. Trazaré ahora una nube más, pero en esta ocasión la colocaré intercalando las distancias para que unas nubes parezcan estar más cercanas que otras, y las pintaré aplicando tonos de transición entre las partes que se alejan y las que se acercan. Para ello, utilizaré un pincel de bordes suaves y bajaré la opacidad buscando una integración más degradada en cada uno de los trazos. Te recomiendo bloquear los píxeles transparentes de cada capa para pintar sobre lo previamente trazado. Para acomodar las nubes volvemos a la herramienta de deformar presionando Control T, pero ahora damos clic derecho y seleccionamos la herramienta Warp, esto con el objetivo de deformar la dirección y posición de las figuras dentro de la capa.
asegurándome al mismo tiempo que el acomodo de las nubes tenga cierto random y no se vuelvan patrones muy monótonos. Toca el turno de pintar las nubes más lejanas y por lo tanto tendrán que ser las más delgadas y yuxtapuestas. De nuevo realizo trazos libres con la herramienta lazo, presionando Shift para agregar selecciones y Alt para quitar un fragmento de la selección. Si el color no es el adecuado como en este caso, podemos presionar Ctrl L para obtener el editor de niveles y modificar los canales de color RGB para obtener el matiz adecuado. En este caso, un azul claro muy parecido al azul del horizonte. Prueba modificando tanto los ajustes de entrada como los de salida de niveles. Creo que hace falta modificar algunas nubes para reforzar la fluidez de la composición. Por lo tanto, repito el proceso de transformar y deformar cada una de las capas que así lo requieran. Recuerda, los pasos son seleccionar la capa, Control-T para transformar, clic derecho, opción Warp para transformar y manipular la rejilla hasta obtener la forma deseada. Voy a variar la apariencia de esta nube haciendo una selección interna y presionando Suprimir para modificar la silueta hasta conseguir una forma más interesante. Ahora presiono la tecla Alt y doy un clic en esta nube de abajo. De esta manera se cambia la capa seleccionada y puedo ajustar su posición. Creo una capa nueva y dibujo las rocas más lejanas, evitando un efecto de precipicio o de horizonte de tierra plana, un error muy común en escenarios de principiantes. Utilizo un naranja muy cercano al gris medio y con la herramienta de pincel pinto dentro de la selección. Ok, acabo de notar un error en estas dos capas, pues están ligeramente transparentes. Seguramente al realizar el trazo tenía baja la opacidad del pincel. Esto lo soluciono muy fácil. Únicamente duplico la capa con Control J, selecciono ambas capas, presiono clic derecho, Merge Layers. De esta manera colapso ambas capas semitransparentes. Luego aplico lo mismo para el resto de capas pintadas con poca opacidad, utilizando el mismo principio de duplicar y colapsar las capas semitransparentes para conservar formas con píxeles sólidos. Perfecto, ya tengo los bloques principales del escenario, entonces creo una nueva capa y es el turno de pintar la forma que tendrá nuestro énfasis, el cual puede ser un personaje, un objeto o cualquier elemento que contenga el mayor peso narrativo de nuestro escenario. En este caso se trata de un cohete espacial que será la nave con la que aterrizará el primer hombre en visitar Marte, al menos en esta fantasía, claro. Y el proceso de diseño es el mismo, generamos una selección, la rellenamos con un color sólido y la deformamos con los nodos de transformación hasta obtener una silueta deseada. Duplicamos la forma principal presionando Control y arrastramos con clic sobre el bloque pintado, ahora deformamos hasta obtener el diseño de una aleta que haga eco visual con el resto de la estructura base. Una vez que hayamos conseguido la perspectiva adecuada, presionamos Ctrl más U para obtener el editor de ajustes de color. Movemos ahora el matiz, el brillo y la saturación hasta obtener el color adecuado y repetimos los pasos para crear las turbinas y el resto de las aletas. Tomando en cuenta que nuestro cohete cumpla la ley de jerarquía por escalas en el diseño, distribuyendo las proporciones de los elementos en estructuras grandes, medianas y pequeñas. Considera en todo momento la solidez de tu forma, pensando en el volumen y la perspectiva de cada una de sus partes. Acomoda las capas para que tengan la lógica de profundidad adecuada y una vez que hayas construido la forma general, selecciona todas sus capas, presiona clic derecho y selecciona la opción de colapsar capas para integrar el diseño. Pintamos ahora la escotilla del cohete con la intención de establecer una escala de proporción. Para ello, pinto sobre la capa ya colapsada del cohete y luego vuelvo a transformar para ajustar su dirección y su posición, pensando también en la relación que tendrá con el resto de la composición. Coloco la capa del cohete por debajo de la capa de terreno. Ahora sí, preparo un pincel especial para pintar detalles. Con la tecla Alt, selecciono el cuentagotas y tomo una muestra del color de las nubes para colocar brillos especulares en uno de los costados del cohete. Me aseguro de bloquear los pinceles transparentes de la capa y cambiando el modo de fusión del pincel a la opción de sobreexposición lineal, trazo zonas de reflexión de luz en el borde iluminado de la superficie metálica. De nuevo, sigo deformando hasta encontrar la opción más adecuada a la perspectiva de la escena. ¡Genial! En tan solo 10 minutos hemos realizado los bloques generales de una escena lista para agregarle detalles de iluminación.
Pero eso será en el siguiente capítulo de esta serie. Espero que te haya gustado este primer capítulo de técnicas de concept art. Sé que ha sido un poco básico, pero iremos avanzando la complejidad conforme avancen los capítulos. Antes de terminar, me gustaría recomendarte un par de libros sobre fundamentos pictóricos para que los apliques en tus conceptos. El primer libro es Tratado de la Pintura, de Leonardo da Vinci, donde encontrarás un poco más sobre pintura, perspectiva aérea y otras observaciones geniales sobre representación visual. La segunda recomendación es bastante más pesada, se trata de Arte y Percepción Visual, de Rudolf Arnheim. ¿Cómo demonios se pronuncia eso? Un libro fundamental para entender el papel de la composición en la construcción de imágenes. También quisiera recomendarte un par de artistas que trabajan con la misma técnica que vimos el día de hoy. Uno de ellos es Dominic Meyer y el otro es Goro Fujita. Abajo encontrarás un par de ligas a sus portafolios y videos que te ayudarán a comprender mucho mejor estas técnicas. Ahora sí, esto ha sido todo. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal y estar muy al pendiente para que te lleguen las notificaciones del siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!